Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más. Cada vez nos acercamos más ya a la temporada regular 2022 de la NFL y no hay más que estar emocionados. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Se viene el sorteo de agosto, por favor, Leonardo Córdoba. Si estás por ahí, no me has escrito para tus premios del mes de julio y si no, los vamos a tener que volver a rifar. También está el botoncito de Super Thanks para los que quieran apoyar a cada uno de estos videos que subo en YouTube. Pero bueno, sin más por el momento, vámonos con la información que se está dando y vamos a revisar a nuestro rival de la semana 10, los San Diego Chargers. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Kyle Shanahan ha sido muy claro, hemos hecho la transición y este es el equipo de Trey Lance. Al parecer es cuestión de días para saber el nuevo destino de Jimmy G y la ofensiva de San Francisco quedará en manos de quien porta el número 5 en el jersey. Nada que no imagináramos o supusiéramos, después de todo lo que fue la historia de Garoppolo en el equipo y todo lo que se dijo al finalizar la temporada 2021. Jimmy G lo dejó claro en ese momento, quiero ir a un equipo que quiera ganar. Y ahora Shanahan acaba de aclarar las cosas por si aún había dudas. Una nueva era en la posición del quarterback comienza en San Francisco, y aunque haya muchos detractores y mucha expectativa con respecto al joven Lance, lo único que nos queda es ilusionarnos y esperar lo mejor de él para este equipo. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y después de un año, comiendo banca, es hora de demostrar dentro del terreno de juego por qué se pagó tanto por él. Y mientras los training camps oficialmente han comenzado y podemos ver de nuevo practicando a Bosa, Kittle, Ayuk, Mitchell, Warner, etcétera, etcétera, Deebo Samuel se mantuvo en acondicionamiento físico el miércoles pasado. Jason Verrett y Charlie Warner fueron puestos en la PUP list o lista de jugadores físicamente inhabilitados para entrenar por temas de lesiones. Por otra parte, se aproxima la venta de boletos para el juego de los 49 en México y se habla de una preventa del 6 al 15 de agosto por medio de Banorte. El jersey de George Kittle es el segundo más vendido en nuestro país y el señor Cero Miedo dijo algunas palabras de agradecimiento para la Faithful mexicana. Y por último, el señor Julio Jones firmó con los Bucaneros de Tampa Bay y aunque no tiene que ver con los 49, recordemos que son rivales de conferencia y que los enfrentaremos esta temporada. Pero bueno, después de este breve resumen de noticias en esta semana, vamos con la revisión de la semana 10 para los 49ers. ¿Y por qué semana 10? Pues porque la 8 enfrentamos a los Rams y a esos ya los analizamos. Y en la 9 descansaremos. Así que entremos de lleno con el siguiente rival, Los Ángeles Chargers. Equipo de la NFL que forma parte de la división oeste de la conferencia americana. Juegan en Los Ángeles actualmente en el SoFi Stadium. Su head coach es John Staley y el año pasado terminaron en el tercer lugar de su división con récord de 9 ganados y 8 perdidos. Los Cargadores fueron fundados en 1959 en Los Ángeles, California, en la vieja AFL y después de una temporada se mudaron a San Diego para 1961. Se unieron a la NFL para 1970 y siempre fueron conocidos como los San Diego Chargers hasta que la NFL y los dueños del equipo tuvieron la brillantísima idea de moverlos a Los Ángeles en 2017. Los Chargers ganaron el campeonato de la vieja AFL en 1963. Tienen 5 campeonatos de división en la AFL y 10 en la Oeste ya dentro de la NFL. Ostentan un campeonato de conferencia y por ende una aparición en Super Bowl que perdieron contra los 49 en la temporada 1994, haciéndolos formar parte de uno de los 12 equipos que jamás ha levantado un Lombardi, algo que seguramente intentarán cambiar para esta temporada 2022. La ofensiva de los Cargadores fue la cuarta mejor de la NFL en cuanto a yardas producidas en 2021, la segunda mejor lanzando el balón junto a los Vaqueros, pero la 21 por tierra en toda la liga, y promediando 28 puntos por partido. El joven promesa quarterback, Justin Herbert, terminó como el segundo quarterback con más yardas aéreas al lanzar 5014, solo debajo de Tom Brady, y sus receptores Mike Williams y Keenan Allen tuvieron una temporada de más de 1000 yardas cada uno. Joe Lombardi es un gurú ofensivo que dentro de su carrera en la NFL pudo ayudar a desarrollarse a Drew Brees,
Mahomes y con Herbert está haciendo exactamente lo mismo. La ofensiva de los angelinos está dentro del top 5 de la NFL y sin ataque terrestre. Si este año logran avanzar en ese aspecto, serán muy complicados de detener. 23 de la NFL en 2021 en cuanto a yardas permitidas por encuentro, la 12 contra el pase y la 30 contra la corrida. Permitieron 27 puntos por partido y esta unidad fue en gran parte la razón por la que los Chargers se quedaron a la orilla de los playoffs. Pero esto es algo que sin duda va a cambiar en 2022. La unidad se reforzó en la agencia libre y en el draft. Renaldo Hill, su coordinador defensivo, entra en su segunda temporada con los cargadores y su misión es levantar esta unidad y poder pelear en una de las divisiones más fuertes de toda la NFL con ataques que realmente son poderosos, no solo en su división, sino en el calendario que enfrentarán esta temporada. Pero ya hablaremos más adelante de los refuerzos que llegaron a Los Ángeles Chargers. Los cargadores fueron la segunda peor unidad de equipos especiales en 2021, solo detrás de los Packers, los peores en regresos de despeje con 5.9 yardas en promedio y los peores en cuanto a yardas empatadas de despeje con 36.5 en promedio. Y aunque fueron cuarto lugar en regresos de kickoff, en general, en ninguna categoría pudieron destacar. Por esta razón, firmaron como coach de equipos especiales para esta nueva temporada a Ryan Ficken, después de pasar muchos años con los vikingos en la misma posición. Ahora llega a Los Ángeles a tratar de cambiar la cara de una unidad que necesita ayuda urgentemente. Veremos si hay alguna mejora este año. Los cargadores fueron uno de los equipos menos golpeados en la agencia libre y uno de los más nutridos también en esta etapa, pues fuera de nombres como Kyler Fackel o Michael Shurfield, en realidad no perdieron ningún elemento que les vaya a pegar en este 2022. Lo que sí hicieron debido a su buena administración fue traer nombres que serán de impacto inmediato y ayudarán en gran medida a una defensiva que lo necesitaba urgentemente. Uno de ellos es Khalil Mack, el veterano linebacker pro bowler, ahora ex oso de Chicago, viene a reforzar un cuerpo de apoyadores que necesitaba un líder en esa línea, pero eso no todo. Los cargadores se hicieron de uno de los esquineros más codiciados y que sonó mucho para San Francisco, el señor CJ Jackson, proveniente de los Patriotas, a reforzar una secundaria que si bien no lo hizo tan mal en 2021, definitivamente pueden mejorar en el 2022. Otro que llega es Kyle Van Noy, Edge también de Nueva Inglaterra, a ayudar contra la corrida que tanta falta le hace a los angelinos. Morgan Fox de las Panteras como liniero defensivo, Bryce Callahan de Denver como esquinero y algunas adiciones ofensivas como el receptor de los Commanders de Andrew Carter o el ala cerrada Gerald Everett de los Seahawks. Este equipo con nombres como Joey Bosa, Justin Herbert, Asante Samuel Jr., Sevantan Joseph D., Austin Eckler, Rashawn Slater, por mencionar alguno, a lo único que aspiran con las adiciones en la agencia libre es a pelear muy en serio la división oeste de la Conferencia Americana. Por si la agencia libre no fue suficiente, los cargadores tuvieron 8 selecciones en el pasado draft 2022 y en la primera ronda, sin pensarlo mucho, tomaron con el pick 17 global a uno de los mejores linieros ofensivos de esta clase para darle mayor protección a Herbert y ayudar en el ataque terrestre. Me refiero al guardia ofensivo de Boston College, Zion Johnson, uno de los que yo habría querido ver en San Francisco. No tuvieron segunda ronda, pero en la tercera, con el pick 79 global, tomaron al safety TJ Woods de Baylor. Para la cuarta ronda, con el pick 123, se hicieron de Isaiah Spiller, corredor de Texas A&M. Para la quinta ronda, con la selección 160, fueron por el liniero defensivo de UCLA, Otito Okbonia. En la sexta ronda, otro refuerzo para la línea ofensiva. Con el pick 195, seleccionaron a Jamarius Slayer, de Georgia. En la misma sexta ronda, más ayuda para la secundaria con el esquinero Yasir Taylor de Baylor, con el pick 214. Por último, en la séptima ronda, con 2 selecciones, tomaron con el pick 236 a otro esquinero, esta vez de Ole Miss, el señor de Leonard, y con la 260 al fullback Sander Hobart, proveniente de Purdue. Un draft más que balanceado, 4 ofensivos y 4 defensivos, cubriendo áreas necesarias y la sorpresa del fullback, con quien podrían tener más poder en el ataque terrestre si es que les llega a funcionar. Un buen draft para los cargadores en el papel, pero ya veremos qué tan buenos frutos les da esta clase. Los Ángeles Chargers ya mostraron en 2021 que son un equipo que va a la alza y están a nada de ser más que competitivos. Talento tienen y se reforzaron muy bien en este offseason. Quedar eliminados la temporada pasada en la semana 18 con un equipo sano contra los Houston Texans fue realmente algo insólito y frustrante, pues estos angelinos estuvieron en algún punto como líderes de su división. Este año no quieren cometer nuevamente una pifia y aunque pareciera que juegan sus 17 juegos como visitantes, pues el SoFi Stadium siempre se llena de afición rival, este año
podría ser que empiecen a ganar un poco más de adeptos con la escuadra que presenta. Para los 49 es un juego que presenta condiciones muy favorables, pues los cargadores vendrán de jugar contra Atlanta en Atlanta. Además, tendrán que viajar a San Francisco, que si bien no está tan lejos, sí les quita otro día de preparación. Los 49 aquí llegan de la semana de descanso y jugando en casa con el apoyo de la Faithful deberían ganar este encuentro. Los cargadores son un equipo muy duro, pero dadas estas condiciones, creo que los Niners pueden salir con esta victoria del Levi's Stadium. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya saben que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en los sorteos que hago mes con mes de mercancía de los 49ers. También está activo el botoncito de Super Tanks para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!